Seguro. Seguro, seguro. Del taller Sol, ya 35 años. No se me nota. No se te nota. 35 años, uno de los sobrevivientes desde el colectivo, desde sus inicios. Bienvenido, Antonio. Gracias. Queremos comenzar para que nos cuente qué es Taller Sol, qué es el centro cultural Taller Sol, cómo es su inicio. Y bueno, el Taller Sol es un espacio cultural, un centro cultural que está en, creo yo y creemos quienes estamos dentro, está en permanente construcción. Nos fundamos en el año 77 con un colectivo de casi 40 y tantas personas, del que sobrevivo yo solamente, y fue descubriendo formas de acción cultural en toda su trayectoria. Al principio pensábamos que nos juntábamos para hacer cosas un mes, algunos meses, pero los tiempos históricos son diferentes a los tiempos que uno en algún momento piensa o sueña. Así que ya llevamos 35 años en esa permanente construcción. Hoy día estamos en el Parque Portal, en el barrio Parque en Cueto con Portales, ¿cierto? Portales con Cueto. Portales con Cueto. Y hace unos meses, llegamos en enero recién, desde nuestra permanencia por un poquito más de un año en un lugar ahí súper escondido que nos sirvió como bodega mientras encontrábamos la casa, después de haber sido combinados amablemente a irnos del barrio Brasil, que estábamos aquí, ahí frente a nuestro cara, en la calle Montaña. Estuvimos por 15 años como Taller Sol, ahí después de venir del barrio Mata. Antonio, cuéntame, ¿qué es lo que los motiva? Porque cuando conversábamos, me decías que no solamente es un taller cultural, ¿no? Un centro, si bien es un centro cultural, también tiene una perspectiva política, también funciona de diversas maneras. Bueno, hay que entender que todas las acciones de los seres humanos son políticas. Pero en Chile hay personas de la cultura y del arte que tienden a pensar que el arte o la cultura no tiene que ver con la política. En ese contexto, en ese territorio de discusión, hemos trabajado muy fuerte en no separar lo que significa el accionar cultural y el accionar específicamente el arte de desarrollo de producción cultural y artística de los acontecimientos en Chile, en América y en el mundo. O sea, somos parte de lo que está pasando en Chile, somos parte de lo que está pasando en América Latina y evidentemente somos parte de lo que está pasando en el mundo desde siempre. Por tanto, en esa pelea y en esa lucha, que a veces es una lucha conceptual, de discusiones, a nivel teórico, otras veces es una lucha férrea entre seres humanos, construyendo herramientas para el cambio, pero hemos ido como en proceso, digamos, construir herramientas para relacionarnos entre nosotras y nosotros, herramientas para ser más tolerantes, por ejemplo, herramientas para concebir el barrio como un establecimiento interesante de trabajar. Nosotros, por ejemplo, en el Taller Sol, somos parte de la responsabilidad de haber construido en estos últimos años la quinta zona de Santiago. O sea, está la zona poniente, la zona oriente, la zona sur, la zona norte, pero nunca se hablaba de lo que pasaba en el centro de Santiago. Ah, claro. Bueno, nosotros como Taller Sol y otras organizaciones, fundamentalmente, por eso siempre hemos establecido nuestro plan trabajo de acción en el centro.
un poquito más adentro, un poquito más bueno, pero siempre claro. Pero era como muy intuitivo, no era algo premeditado. En los últimos años hemos estudiado un poco el asunto y vimos la necesidad de que la zona centro se constituyera también como una zona de exploración por un lado, y todo lo que el trabajo artístico ligado a las movilizaciones, ligado a lo político, y nuestras relaciones para ella. Entonces, el Taller Sol es un espacio humano que es vecino de los vecinos. ¿Ya? Perfecto. Y entendiendo que Taller Sol ya lleva 35 años, como lo conversábamos también, es un centro cultural caracol, podríamos decirlo, que se ha movido por diversos lugares dentro del barrio. Y contarme un poco si esto ha dificultado de cierta manera su accionar. Si de cierta manera han sentido alguna barrera de esto de andar moviéndose como caracol, porque tienen una historia, tienen un material visual, libro, literario. Entonces, contarme un poco qué tal ha sido andar de lugar en lugar. Bueno, primero hay que instalar que trabajar en la cultura en Chile, sobre todo en Chile, y sobre todo en los años que nos tocó vivir fuerte, es muy difícil. Ha sido muy difícil, continúa siendo difícil. Pero la cultura es una cuestión superflua, que no le interesa mucho a la gente, y sobre todo no le interesa mucho al Estado chileno. El Estado chileno, a través de sus diferentes expresiones, se manifiesta constantemente contra nosotros, en vez de apoyarnos. El espacio Taller Sol es un espacio autónomo, en ese sentido tiene un pensamiento propio y somos muy fuertes también en expresarlo. Tiene un sentido de autogestión también, por lo tanto también esa situación de autogestionar, que quiere decir que no le debemos un peso a nadie, nos hace fuertes también, pero eso a la vez que nos hace fuertes, nos debilita en términos de lo físico, de los ambientes en que visitamos, por ejemplo, en algunas incomprensiones, tal vez en algunos errores de plantearnos también nosotras y nosotros frente a algunos temas, etcétera, etcétera. No ha sido fácil instalar el Taller Sol en Chile, porque pareciera que 35 años pasan así como, pasaron. No, pero son 35 años llenos de problemas. Lleno de problemas. Y que ha sido sustentable totalmente, hasta el día de hoy. Sí, lo que pasa es que hay que entender también que la sustentabilidad del Taller Sol se traduce fundamentalmente en poder resolver los problemas inmediatos económicos del taller. Perfecto. Pero no nos permite elaborar proyectos de futuro. O sea, nosotros siempre estamos trabajando como, además, es muy interesante además porque nos permite interrelacionarnos con la sociedad chilena pobre. O sea, nosotros en el Taller Sol, somos parte del pueblo pobre. Y en ese sentido, cuando nosotros autogestionamos y nos permite la autogestión pagar el arriendo, pagar la luz, pagar el teléfono y comer, por lo que estamos de la misma manera, un poco más, un poco menos, que el resto del pueblo pobre, que es de alguna u otra manera también está autogestionando su vida. Así que eso nos tiene, por un lado, muy satisfechos. Muy hermosamente satisfecho porque tenemos una actitud de clase, pero por otro lado nos permite generar mucha energía porque hay que cambiar eso. O sea, está bien que seamos parte del pueblo pobre, pero no tiene que existir pueblo pobre. Claro, comprendo. Y tú como director, ¿qué tal ha sido pertenecer, ser importante dentro del desarrollo del taller, ver cómo han habido personas que han llegado, personas que se han ido? Me imagino que si bien hay una carga del trabajo político, artístico, cultural, también hay una carga emocional que lleva a construir un taller de 35 años. Bueno, yo estoy por accidente dirigiendo el Taller Sol, porque al principio éramos un colectivo que tratábamos de hacerlo. Todavía no hablábamos de mucha horizontalidad en los años 70, pero igual trabajábamos como colectivo de una orgánica bien pluralista, bien tolerante, pero el Taller Sol fue un espacio de aprendizaje. Y de accidente digo que soy director, porque todo el mundo se empezó a ir.
Y yo no tenía dónde irme prácticamente, porque me gustó el freestyle del taller, y además yo hice mi casa en el taller sol, hice mi taller en el taller sol, hice todo ese espacio de vida y de creación y de trabajo. Por lo tanto, me sentía relativamente cómodo, pero no podía. O sea, yo soy el director del taller sol, pero en el fondo no soy el director como si fuera el director del Centro Claro. Cultural Mapocho. ¿Ah? O sea, el director del Centro Cultural Mapocho no me cabe la menor duda, o del Matucana 100, o de la Biblioteca Santiago, etcétera, etcétera, no me cabe la menor duda que no han puesto un clavo en la construcción de su espacio. Ellos llegaron muy cómodamente, tal vez colgaron el clavo para colgar una foto. Sin embargo, el director del Taller Sol ha clavado todo, llega a una casa vacía en donde hay que hacerlo todo, y es poca la gente que va a trabajar con el martillo, con el clavo, con el serrucho, y hay que hacer las cosas. El director del Taller Sol es que limpia el baño, que lo asea, que hace alguna comida, etcétera. Entonces es como bastante complicado. Y además de eso, el director del Taller Sol, un poco por la invisibilidad propia del espacio y de nuestro accionar, también se hace un poco invisible en su relación con otros. Con otros directores o directoras de otros espacios. Ah, entonces, yo no tengo drama, pero yo siento que soy de Taller Sol, ¿no? Claro. Pero cuando me relaciono con la gente, y no soy el director. Ah, entonces uno, y de repente me extraña así porque yo, hay actividades donde te anuncian y ahí no pasa nada, pero anuncian al director de otro lugar y le dan, y no es que sean famosos, sino que es el director. Entonces, Claro, una a mí connotación. me extraña mucho eso. Pero por otro lado, es parte de esa relación. O sea, nosotros estamos muy contentos y contentas de pertenecer al espacio, a pesar de los conflictos y a pesar de lo jodido que ha sido, de lo trabajólico que ha sido el Taller Sol. A mí me acusan siempre de que soy trabajólico, porque siempre me ven trabajando. Y no entienden que tengo que estar trabajando porque no tenemos plata para pagarle un gasto. Entonces hay que arreglar la cañería como se pueda. Y el que está ahí, o se cayó un palo, hay que clavarlo. No tenemos plata para llamar a un maestro. Entonces cada vez que pasa algo, y entre eso pasan cosas todos los días. De hecho, hoy día todavía estamos cambiando cosas. En el Taller Sol todavía estamos fabricando estanterías. De hecho, en este momento yo vengo de estar todo el día fabricando estanterías en el centro de documentación, donde está el archivo de la asistencia. Pero son trabajos entretenidos. Te Y además apasiona. nos sentimos también muy responsables de lo que tenemos, ¿no? Perfecto. Y respecto a lo que hablabas de las relaciones con otros, Taller Sol tiene una red de otras organizaciones, un contacto permanente a quien acudir o una relación solidaria de colaboratividad para promocionar actividades, para generar encuentro entre organizaciones. Bueno, nosotros no tenemos una red, somos parte. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Parte de la horizontalidad propia de las redes. Es cierto que hemos apoyado y hemos apostado y hemos colocado nuestro plano de arena bien fuerte en hacer crecer algunas redes, en enriquecerlas. O definitivamente en abortar algunas redes que nos sirven mucho y que entonces que se mueran tranquilamente y vamos a hacer otras. Tenemos esa pasión de redes, ¿no? Hace bastante rato. Y entre otras cosas, tenemos mucho de lo que está instalado hoy día, lo venimos trabajando hace 35 años, sin saberlo, digamos. La autogestión, no sabíamos que lo que hacíamos era autogestión. Por ejemplo, no sabíamos que cuando hablábamos éramos autónomos. Bueno, al principio nos preocupábamos, nuestra. O que se organizaban de forma horizontal. Claro, todos esos son conceptos aparentemente nuevos, pero que se vienen trabajando mucho. Y además que están instalados los libros, las bibliotecas nos han ayudado mucho a eso. Pero al principio, cuando nosotros instalamos nosotros el Centro Cultural, fundamentalmente lo hicimos porque no teníamos espacio. Estamos hablando del año 77. El año 77 en Chile fue un año de feroz represión. Yo venía saliendo, hacía 3 años más o menos, de una casa de tortura. Yo soy sobreviviente de la José Domingo Cañas.
Entonces, andábamos en un proceso de arrancar, arrancar, escondernos, escondernos, etc. Y andábamos, además, solos. Andábamos tratando de rearticular y de rearticularnos. Por tanto, en esta situación de instalar el taller sol, hay como historia pachá también. En el mismo 73 uno anda corriendo para todos lados, arrancando. En el 74 yo soy detenido, etc. Logro sobrevivir, pero ese mismo año empiezo a reinsertarme en el ambiente de la cultura de nuevo, porque en el tiempo de la Unidad Popular yo estaba aquí en la población apoyando la cosa popular, más que la cosa cultural artística. Y en el 74 ya estábamos haciendo cosas. Había una pequeña articulación o rearticulación de cierto tejido cultural, de cierta gente que yo no conocía, otros que conocía. Existe. Ya en el 74-75 nosotros ya estábamos trabajando en Peña. Yo estaba haciendo poesía en Peña, en las primeras Peñas de Chile. Y además, en forma autónoma, estábamos trabajando con en uno de mi eterna huida, me vinculo al grupo Tumulto de Rock. Yo paso a ser parte del Tumulto. Ellos me recogen y me resguardan, me protegen. Y estuve un año trabajando con ellos, en donde vi otra realidad poblacional, el Tumulto, en el año 74. Reunía a 1000 personas en los conciertos en la zona de José María Carlos. Y yo estaba metido en eso. Éramos las únicas instancias, el rock fundamentalmente, la única instancia que reunía a mucha gente, con mucha dificultad. Bueno, ahí yo hacía poesía, producción, etc. De todo. Era como el goma también. ¿Cómo le dicen ahora? No, un nombre el que apoya las tocadas. Y etc. Y animaba, escribía alguna cuestión, algunos guiones. ¿Nunca has parado? Bueno, no sé, en la cosa de la cuestión no se para. Bueno, y los primeros años de dictadura, del 74 al 75, logramos hacer con mucha gente, con el Pepo González, con Cristian Troncoso, un montón de gente de la cultura que habíamos tratado como de revincular, como cuando todo. Etcétera, me vinculo con Luis Elburgo, el lector, que es parte de la fundación del Taller Sol. Empezamos como a re-relacionarnos, digamos, y a ver qué pasaba en Chile, qué pasaba en la cultura. Y empezamos como a darnos cuenta de que esta cosa había parado. Y estamos en las primeras peñas, y desde las primeras peñas, nosotros vimos la necesidad de un espacio como el Taller Sol. Pero antes de instalar el Taller Sol, aparece. Así como ¡pum! El taller 666. El taller 666 es el espacio, es prácticamente el primer espacio que nace como taller, como una cuestión por sobre las peñas, ¿no? Y nosotros aparecemos como a los 3 meses de que se funda el taller 666, aparecemos fundando como Taller Sol. Y de ahí nos hemos dado. Perfecto, y los logros dentro de toda esta historia llena de movimiento. Muchísimo. Un poco espiral, se podría definir, Taller Sol. Ponle el nombre que quiera. Si el nombre que quieres darle implica que es que avanza, es el Taller Sol. Totalmente. Siempre, a veces avanza lentamente. A veces, una relación dialéctica, por así decirlo, o sea, espiral, de que vuelva, recupera su historia, se vuelva a reconstruir, claro, para permanecer dentro de un contexto. Entendemos que los avances son dialécticos, o sea, tú no avanzas sin pensar que estás retrocediendo también, claro. pero al retroceder tú sientes que es parte del avanzar. Claro. ¿Ya? Y bueno, comentarme un poco de estos logros, estos hitos que han marcado a Taller Sol. Yo sé que son 35 años. ¿Cómo comprimimos 35 años? Pero Mira, hay logros históricos. El primer logro es haber podido sobrevivir. En la cuestión económica hemos sido muy autónomos y autogestionarios, lo que no quiere decir que seamos autosuficientes. Y lo que no quiere decir tampoco que la autonomía que tenemos no nos permita relacionarnos con otras personas, con otros grupos. La autonomía no es. Yo soy solo, yo claro. No, la autonomía tiene que ver con cómo miras al Estado, digamos, cómo miras la situación política del país, la construcción de la sociedad. En ese sentido, la autonomía nos da como fuerza para pensar en un Chile, un país más bonito, más lindo, más solidario.
Entonces, los logros han sido historia. Primero, la permanencia. Son 35 años, no son 35 años fáciles, pero nada fácil. Pero nos ha permitido 35 años que no les debemos nada. No les debemos nada más. Lo otro que hemos aprendido es a relacionarnos con otra gente de pensamiento diferente. O sea, hemos descubierto en el tránsito que hay un territorio social de discusión política en que la diferencia o los discursos y las prácticas diferentes han sido extraordinariamente mucho más fecundos que la unidad por unirse. ¿Ya? Lo otro que hemos descubierto es la riqueza de los movimientos sociales, ¿no? Por sobre las orgánicas partidarias. Entonces nosotros pertenecemos de una u otra manera a somos militantes de organizaciones sociales y eso ha enriquecido a Taller Sol y es lo que también como Taller Sol hemos aportado, digamos, al enriquecimiento de las redes sociales, etc. Las redes sociales no son de hoy día, las redes sociales son construcciones pequeñitas, invisibles, viola, de hace muchísimo tiempo, son construcciones desde el mismo 11 de septiembre de 73, porque el mismo 11 de septiembre de 73 Chile cambió. Pero no solamente cambió porque llegó Pinochet, no solamente cambió porque hubo detenidos desaparecidos, tortura, etcétera, etcétera. Cambió porque el paradigma de eso, de la unidad, de que los partidos políticos nos tenían que decir lo que teníamos que hacer, etcétera. Sí, el mismo 11 de septiembre quedamos solos. El pueblo chileno quedó solo. Los habitantes de este país quedamos solas y solos. Tuvimos que construirlo todo de nuevo. Y en el proceso de construcción de la cultura y del arte, nosotros tenemos un aporte que hacer, pero ese aporte viene desde nuestra relación con lo popular, desde nuestra relación con los campesinos, desde nuestra relación con los que piensan en la revolución, desde nuestra relación con los que son pobres, con la gente pobre, que no tiene, con la gente, de nuestra relación con la gente que no tiene nada. Y eso además hoy día nos sirve mucho porque hoy día todo el mundo piensa en que hay que hacer cosas, sí, pero si no tenemos fundar no lo podemos hacer. En dictadura no teníamos fundar. En dictadura no teníamos plata. Sin embargo, en dictadura movilizamos a las primeras 500 personas a la Biblioteca Nacional para protestar desde la cultura. Sin plata organizamos el primer Congreso de la Cultura en el año 83. Sin plata organizamos las tremendas protestas nacionales y la gente de la cultura tuvo un aporte. ¿Ah? Etcétera, etcétera, etcétera. Otro aporte, otro logro, digamos, del Centro Cultural es haber sabido identificar el accionar. Cuando nosotros nacemos, nosotros en el Centro Cultural, los espacios culturales que habían hasta ese momento, que eran muy pequeños, eran guetos. En cualquier lugar donde estaban instalados, salvo que estuviera instalado la población, era imposible ser gueto. Pero igual hay poblaciones de lugares que son guetos, pero son muy pocos. Pero aquí en el centro, los que estaban instalados como en la periferia del centro, en el centro mismo, éramos guetos. Algunos eran como centros comerciales, son algunas peñas que estaban instaladas para que la gente se juntara y compraran el vino. Y ahora había otros centros culturales o centros artísticos que estaban instalados en el centro de Santiago, pero que su afluencia era entre iguales. Entonces venían gente de otros barrios y se juntaban ahí. Bueno, descubrimos que podíamos cambiar eso. Y cuando fundamos este texto todavía no lo teníamos claro, pero ahí en la fundación hubo un pequeño quiebre, nos trasladamos a otra casa. Y el grupo que se quedó en ese quiebre decidió instalarse en un barrio en que pudiéramos estudiar el barrio. E instalarnos en el barrio, y quedarnos en el barrio y ser parte del barrio. Entonces elegimos el barrio Matar. Y nos fuimos los que quedábamos, nos fuimos a vivir a todo esto. Elegimos una casa en el barrio Matar, en la medida, por suerte, que pudimos. Y ahí estuvimos de los 80 hasta el 93, en el barrio Matar, con dos casas. Ahí deambulábamos. Ese es otro logro. Somos vecinos y vecinas. Somos parte del espacio en que convivimos y que creamos. Por lo tanto, el resultado, el producto, no es raro,
no es extraño, es parte de lo que hacemos. Igual nosotros tenemos la relación con lo específico del arte, con lo específico de la política, etcétera, etcétera. Pero prioritariamente tenemos la relación con el arte. Y mucho. Una historia totalmente sorprendente, cómo ha sobrevivido Taller Sol. Pero ya volviendo un poco a la actualidad, ¿en qué está hoy? Está ubicado en Portales Concueto, va a cumplir 35 años. ¿Cuáles son las actividades, cuál es el foco, las acciones que están programando para este 2012? O para agosto principalmente. Bueno, en el Taller Sol somos como bien lentos para hacer cosas para nosotros. No nos resultan muy bien las cuestiones que hacemos, ¿no? Por eso que el Taller Sol se convirtió de hace más de 10 años en un espacio en que la gente entra a hacer cosas. Y nosotros prestamos el espacio, las herramientas que hay, el conocimiento. Para eso construimos. Tenemos 4 extraordinarias bibliotecas, ¿no? Y esas están a disposición de quienes quieren construir país, quieren construir mundo. Pero siempre hemos pensado que los aniversarios son como cumpleaños, entonces algo hay que hacer siempre. Y 35 años, en algún momento no le dimos mucha importancia, pero se nos fue metiendo el bichito de 35 años, pues algo tenemos que hacer. Y bueno, y estamos haciendo, ya nos metimos. La editorial Long nos pasó, nos hizo el afiche hermoso, una impresión hermosa, con sesión nuestra, por supuesto, de telegráfica y de eso. Tenemos 2 didácticas y ya estamos trabajando en el barrio con la gente, con los vecinos, vecinas. Estamos desde enero, o sea, ya algunos meses, y en el barrio somos conocidos, ¿verdad? Y por supuesto llegamos muy paraditos a las organizaciones culturales del barrio que están, que todavía existen en el barrio y que nos ubican perfectamente, tenemos relaciones fraternas. Tenemos 2 días de actividades, específicamente el día 31 de agosto, agosto es el mes de aniversario de todos. El 31 de agosto es el día viernes, ese día tendremos, y por supuesto está todo el mundo invitado, una pequeña celebración. Que es como un malón, o sea, llega tu vinito, tu empanadita, tu pancito, y lo compartimos. Y llegarán las amigas y los amigos, los que puedan, ¿no? Los que no lleguen no llegarán, ¿no? Pues ellos sabrán, no hay ningún problema de ello. Pero vamos a celebrar con quienes lleguen. Ahora hay que correr la voz, para que... Se está corriendo la voz, se está corriendo la voz. Hicimos una campaña, una nunca por los 35 años, que ha sido muy escuadrilla. Pero porque nuestros amigos y amigas son muy pobres, pues igual que nosotros. Entonces, pero igual llegó, y eso, lo que llegó, nos permite tener un vinito en el taller para no cobrar entrada, para no cobrar el vinito, para no cobrar la chupapilla. Eso ya, para que la gente llegue tranquilita, pero igual, si pueden, quienes quieran ir, que lleguen a alguna cosita, porque es como simbólico también, entretenido. Compartir. Llega a la casa del amigo, digamos, no llega al centro cultural de qué sé yo, existe. Llega, ahí están los lazos de vecino. Eso va a ser el día viernes 31 a tipo 20 horas. Y hay algunos artistas que han comprometido su participación. Vamos a tener un micrófono. Música. ¿Micrófono abierto? Micrófono abierto, como siempre. Perfecto. Y el día sábado, el día ya más, entre comillas, popular, más barrial. Definimos la fiesta barrial. El sábado. 1 de septiembre, desde las 14 horas, comenzamos a hacerlo bien popular con una olla común. ¿Ah? Entonces ya estamos considerando 300 pasiones. ¿Ya? Ya está la biblioteca La Hiedra, el colectivo La Hiedra, que tiene su biblioteca antiautoritaria del Taller Sol. Están preocupados ellos de Viña de preparar el... Para el día sábado, la olla común. Ahí la Escuela Carnavalera Chichín Tirapié y el colectivo Villaguardia van a darle el punto carnaval a la cosa del sábado. Todos invitados también. Y quienes lleguen, digamos, va a ser una cuestión abierta. Hablamos ya con el Rolo, la agrupación de artesanos del barrio de Uncay, se pone con los artesanos que van a colocar ese día.
sábado, espero que digamos que lo y quien quiera instalarse. Es chipe libre, es una actividad que nosotros hacemos como siempre, sin permiso de la autoridad, pero nos interesa. ¿Desde nosotros las? Pensamos desde las 2 de la tarde. Nosotros pensamos que los espacios públicos son de los habitantes. Son, nosotros entendemos que el Parque Portero de Vivía es nuestro jardín. Y lo cuidaremos, lo vamos a cuidar, lo vamos a seguir cuidando y vamos a hacer muchas cosas. Finalizamos, van a ver, va a haber payasos, va a estar Finita Payaso, extraordinario para su trabajo con niños. Estará mucha gente que viene a los fanzines, nuestras bibliotecas van a salir a la calle. La gente colera de los días domingos, algunos de ellos van a instalarse también el sábado a poner su apoyo con nosotros. Obviamente va a estar el Centro Cultural Manuel Rojas del barrio, el taller Azul Violeta, van a estar la gente del sindicato, va a estar Carnaval, Adelante, va Carnaval estar, para el barrio Yungay. La escuelita, donde está la Analía, va a estar el Café Neptún, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que dije el sindicato también. Va a estar mucha gente como apoyando y participando el día sábado. Y finalizamos con la presentación de un documental, primera exhibición en el espacio público, del documental de Cristian del Campo, La Primavera Che. El taller socio. No, pero no pasó. No se notó. No, sígueme contando sobre el cierre. Finalizamos entonces con La Primavera Chile, con el último documental filmado que habla sobre el último movimiento estudiantil, antes de ahora. Y nos pareció muy importante porque Cristian además se formó, él hizo su taller de cine también en el Taller Sol. Perfecto. Lo usó como espacio y ahora él está muy bien, está muy grande, por lo tanto nos pareció importante pasarle ese espacio de cierre, ¿no?, de la actividad del día sábado para Cristian. Y ahí ya se van a comenzar a abrir las puertas para que la gente, ¿talleres? ¿Hay alguno? En este momento que no hay talleres. Ya, no, en este momento además está bueno indicar que el Taller Sol hace mucho tiempo que ya ha definido que no nos interesan mucho los talleres en relación a que nosotros queramos hacer. Claro. Pero nosotros ofrecemos el espacio, si hay espacio físico adentro y hay horario, la gente puede hacer lo que quiera. Perfecto. Pero hoy día es una cuestión de que estamos recién llegados y la casa es un poco más chica que la que teníamos en compañía. Hay algunos talleres que eran como los históricos, como el taller de teatro, el taller de danza, pilates, el taller de yoga. Esas cosas lamentablemente ya no las podemos hacer. Pero también tiene que ver con nuestra mirada en este proceso que estamos como reinstalando, que es Taller Sol. Hoy día es fundamentalmente un espacio de conocimiento. O sea, para eso está nuestra biblioteca, la hemos, ¿para qué digo?, aumentado, enriquecido. Tenemos una biblioteca que son entre 6.000 y 10.000 libros, que es la Biblioteca Barrial Claudio López, que se inaugura el día 31 de agosto. Además de eso, tenemos la Biblioteca Política, que está dentro del Centro de Documentación. La Biblioteca Política cuenta de más de 3.000 libros. Clásico, el marxismo clásico, anarquismo, feminismo, textos sobre El Salvador, textos sobre Nicaragua, textos sobre Cuba, textos sobre Vietnam, textos sobre China. Está Marx completo, está Lenin completo, está el Che Guevara completo, esos son los textos. El espacio, los materiales están. Está ahora, claro. Que tenemos nosotros iniciamos la participación y hacer uso de el Centro Cultural Taller Sol. Correcto, eso es. Y la segunda parte del Taller Sol en esta etapa es a las artes visuales. Que era una cosa que estaba como detenida, que la hacíamos de vez en cuando, que nosotros solamente la exploramos cuando íbamos a mostrar mural a la población. Hoy día no, hoy día estamos construyendo un espacio de artes visuales, la tenemos en una sala grandísima, hermosa, en donde estamos concentrando la biblioteca de artes visuales, que cuenta como de 5.000 libros, ¿verdad? Y de texto, y de programa, y de texto de técnica muralista, de archivo muralista, etcétera, etcétera. Y los talleres en donde vamos a proceso de creación. Entonces, en eso estamos hoy día. Hay muchas cosas para aprovechar del Taller Sol. Sí. Sí, mucho. Empezando ya por el viernes 31 de agosto. Bueno, vamos a tener nuestro cafecito, la lunita, ¿sí?, que es nuestro supuesto café librería histórico. Que lo
ponemos ahí a disposición también de la gente cuando vaya a leer, tiene un cafecito. Invitar a todos los vecinos y vecinas del barrio Yungay a participar del Centro Cultural Taller Sol y invitarlos a la actividad el 31 de agosto, primera actividad, inauguración de la Biblioteca Barrial Claudia López. Exacto, y luego el 1 de septiembre con el carnaval, todas las organizaciones a tomar la avenida Portales, Parque Portales, en donde podremos disfrutar diversas actividades, tanto cultural, literaria, entre otras cosas. Junto a los vecinos. ¿Sí? Junto a los vecinos, exacto. ¿Algún mensaje ya finalizando esta entrevista? Entretenía a los vecinos y vecinas, invitarlos, horario. Que se voten con la Luca. Por favor, ¿cómo se llama la campaña de la...? Campaña La Luca por los 35 años. Una Luca por los 35 años, ya. La dirección es Avenida Portales, esquina Cueto, 2615. Y nos pueden escribir al correo electrónico. Al correo es muy fácil, tallersol.laboratorio. Y el tallersol.laboratorio y nuestro teléfono es el 8805-4268. Gracias.